Buenos días, profesor. ¿Cómo estaba? Buenos Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, buenas. Buenos días. A ver, chicos. 9:40, ya son 9:41 y somos muy pocos. ¿Qué pasa? Tarda mucho en venir los chicos. A ver. Bien, chicos, el día de hoy vamos a seguir con el tema referente al sistema endocrino 3. ¿Ya? No olvidemos el sistema endocrino 1. Hemos tratado sobre dos glándulas básicas, el hipotálamo y la hipófisis. El sistema endocrino 2. Hemos hablado sobre la glándula tiroides, paratiroides y timo. El día de hoy vamos a hablar sobre las glándulas suprarrenales, el páncreas endocrino y glándulas sexuales. Ya, estas dos últimas clases van a entrar al examen, al siguiente examen que debe ser ya la próxima semana, más o menos, chicos. No olvidemos de realizar la tarea que se le envía. Ya ustedes saben, las 10 preguntas y marcar las respuestas correctas, ¿no? Las opciones que figuran. Ya, chicos, es de 0 a 20. Hay alumnos que marcan por marcar. Tengan bastante cuidado en marcar su respuesta correctamente. Tienen plazo hasta el viernes, creo, para realizar esa tarea. Hasta el viernes, salutamos miércoles recién. Ya, la próxima semana ya es examen, chicos. Hoy día voy a tomar orales también, voy a tratar de terminar un poquito rápido para tomar orales y tengan participación. Hay muchos chicos que no participan en los orales y entonces yo los desapruebo. Si no participan, yo los desapruebo, alumnos, ¿ah? En el oral. Así que participen. Participa, que sea una vez, participe. Chicos, no olviden lo que me están escuchando. Hay muchos que van a llegar tarde, seguramente, como siempre. Llegan tarde, no se enteran, no asisten. Muchas veces sacan buena nota en el examen, ¿no? Una buena nota en el examen, pero muchas veces no sirve de nada porque no presentan ni una tarea, no tiene... En realidad, yo pongo nota hasta por asistencia, alumnos. Asistencia, puntualidad, para mí es básico. Si no hay asistencia, no hay aprendizaje, alumnos. Grábense eso bien. Si no hay asistencia, no hay aprendizaje, alumnos. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ya somos 12 alumnos. Con 12 alumnos voy a iniciar entonces el tema sobre el sistema endocrino 2. O tres, perdón, glándulas suprarrenales. Supra es un prefijo que significa sobre, encima, supra. Renales es riñón. O sea, son glándulas que están localizadas en el polo superior del riñón, como están ustedes acá observando, ¿ves? ¿Ya? O también se llama glándula adrenales, ¿no? Antiguamente se conocía como suprarrenales. Hoy en día ya se le conoce pues como glándulas adrenales, ¿no? Ad, cerca de. Renal, riñón. Cerca del riñón, pues, ¿no? Ahí está. Son como dos cascos, ¿eh?
sobre los riñones, sobre el polo superior del riñón. Ahí están los dos riñones. Su peso es entre 6 a 7 gramos cada una, ¿no? 6 a 7 gramitos cada una. Tienen una forma de piramidal, mira cómo veo acá, como una pirámide, ¿ve? Forma piramidal. Y histología presenta dos partes. Mucho cuidado con esto, chicos, ¿ya? Histología, o sea, estudia sus tejidos. Vemos que estas cápsulas suprarrenales presentan dos partes. Ojo, la zona, la corteza o zona cortical y la médula o zona medular. ¿Ya? Bien. Miren, chicos, bien esto, ¿ya? Admitir un momentito, ya. Veamos, la corteza o zona cortical es la parte más, es la parte periférica, ¿no? La que está en la parte acá, esta parte superior. Esta es la corteza. Hasta acá. La mitad más o menos de la cápsula es la corteza, la mitad superior. Y la inferior es la médula o medular. Vamos, veamos la corteza o zona cortical. Posee tres zonas histológicas, tres tipos de tejido, chicos. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Miren bien esa parte. Miren bien. ¿Ya? La zona glomerular. Vamos a pasar. Mire al dibujito. Acá está. Ojo. Ya está. Miren. Esta es la zona o corteza o zona cortical. ¿No? Corteza o zona cortical, la parte superior. Haciéndole un corte a esa, a la parte superior, a la corteza, vamos a ver estos tres tipos de tejidos. Miren bien. La zona glomerular es la parte externa, esta es la zona glomerular que secreta una hormona que es la aldosterona. Ojo con eso, anoten, chicos, esto viene en el examen, ¿ya? La aldosterona. Más profundamente, esta rosada es la zona fascicular. Miren, sintetiza glucocorticoides. La zona fascicular sintetiza glucocorticoides como, por ejemplo, el cortisol, hidrocortisona, corticosterona, ¿no? Y la zona reticular, que es la blanca, más profunda todavía, la reticular, sintetiza hormonas sexuales. ¿Ya? La principal son los andrógenos. Andrógenos. ¿Ok? Muy bien. Estas hormonas, los andrógenos, intervienen en el desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos. Y también sintetiza estrógenos y progesteronas, ¿no? En nivel muy bajo, lógicamente, ¿no? Pero también sintetiza, ¿ya? Vea. Miren, este corte que están acá, miren, estos tres cortes, quiero que se den cuenta, están acá, ¿ya? Esta es la más externa, acá está, miren. ¿Observamos bien? A ver, miren bien, ¿ya? Esta es la parte más externa de la corteza. Miren, luego viene esta marroncita que está acá en la zona glomerular. Esta. Que está acá, bien, ¿ves? Miren, ahí está. Es el tejido, vean. El tejido de la zona es de... El tejido de la zona cortical, ¿no? Que se divide en tres. Este es el primero de ellos. La zona glomerular. Miren bien. Sintetiza mineralocorticoides. Ojo. Sintetiza mineralocorticoides. ¿Ya? El principal mineralocorticoide, el principal es la aldosterona. ¿Ya? Dice, cuya función es actuar sobre el metabolismo del agua, del sodio,
potasio y cloruro de sodio. Entonces, ¿cuál va a controlar? Va a controlar el 95% del metabolismo hidromineral, ¿no? No te olvides entonces, ¿ya? Miren, la aldosterona ayuda a controlar el equilibrio del agua y las sales en el riñón, ¿no? Al mantener sodio en el interior del cuerpo y liberar potasio, ¿ya? Por lo tanto, la aldosterona equilibra el sodio y potasio en la sangre. Anota eso. La aldosterona equilibra el sodio y el potasio en la sangre. No olvidemos eso, no te olvides, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, esta es la zona glomerular. La zona fascicular, que es la rosada, que vendría a ser esta, miren, esta, la zona fascicular, sintetizan glucocorticoides. No te olvides, la glomerular, mineralocorticoides, y la fascicular, glucocorticoides. ¿No? Ahí está, la zona fascicular. Cortisol, ¿no? Y andrógeno, dice, ¿no? Glucocorticoides, dentro de ellos está el cortisol, importantísimo, ¿no? Cortisol, hidrocortisona, corticosterona, ¿no es cierto? Cuya función es ser hiperglicemiantes, o sea, aumentar la glucosa en la sangre, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Y por último, la zona reticular, que vendría a ser esta blanquita que está acá, la reticular. Miren bien, esta, que viene a ser esta, mucho cuidado, sintetiza hormonas sexuales. La principal son los andrógenos. Acá también, andrógeno, ¿ya? Zona reticular. Fascicular y reticular son ambas, ¿no? Cortisol por parte de la zona fascicular y andrógeno por parte de la zona reticular. ¿No? La zona reticular. Los andrógenos intervienen, repito, en el desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos. Andrógenos. Repito, intervienen en el desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos. También sintetiza estrógenos y progestógenos, ¿no? Esto es en las hormonas sexuales femeninas, ¿no es cierto? Estrógenos y progestógenos, la femenina. Pero, como repito, secreta en niveles muy bajos, ¿no? En niveles muy bajos. No olvidemos, pues, que estas son funciones que le corresponden, pues, netamente a las hormonas femeninas, ¿cierto? Dentro de los andrógenos masculinos tenemos a la testosterona y dentro de los femeninos tenemos a la progesterona, ¿cierto? Le corresponden a ellos. Pero estos también se utilizan en niveles, pero muy bajo, ¿ya? Mucho cuidado. Y por último tenemos acá la zona medular, la más interna, la médula, ¿no? La zona medular o médula suprarrenal, ¿no? Que vendría a ser esta, la más interna, ¿no? La médula. Está conformada por una gran cantidad de neuronas modificadas, dispuestas en cordones, ¿no? En cordones, elaboran catecolaminas. Acá está, la médula, catecolaminas. Bien, bien. ¿No? Esta es la médula. Y esta es la zona de la corteza, ¿no? Estas tres. ¿Dónde? Esta es la corteza, ¿ves? La corteza y la médula. No te olvides ese dibujito, ¿ya? La médula elabora catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? No olvidemos eso. Dentro de las catecolaminas tenemos a la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es la más abundante y potente.
la adrenalina, la más abundante y potente, ¿no? Es más, mucho más abundante y potente que la noradrenalina. Pero ambas tienen las mismas funciones, ¿no es cierto? Ambas hormonas, la adrenalina y noradrenalina, tienen las mismas funciones. ¿Cuáles serían las funciones de estas dos hormonas? La primera de ellas, incrementa la presión arterial. Acá estamos, miren. Acá estamos, chicos. Ahí está. Ahí está la corteza, zona cortical, periférica, tres zonas, zona glomerular, sintetiza mineralocorticoides, el principal es la aldosterona. Sus funciones actuales son el metabolismo del agua, sodio, potasio y cloruro de sodio. Controla el 95% del metabolismo hidromineral. Bueno, esa es una. Y también, lógicamente, la aldosterona, repito, ayuda a controlar el equilibrio del agua y sales en el riñón, ¿no es cierto? Equilibra el sodio y el potasio en la sangre. Esa es la función de la aldosterona. Equilibrar también equilibra el potasio y el sodio en la sangre. Ya hemos visto entonces la zona glomerular, la zona fascicular que sintetiza glucocorticoides, como el cortisol, hidrocortisona, corticosterona. Su función es ser hiperglicemiante. Y la zona reticular sintetiza hormonas sexuales, siendo la principal los andrógenos y estrógenos. ¿No? Lo que le acabo de explicar acá. ¿Cierto? ¿Listo? Por acá. Ya, esta es la vista microscópica del tejido, de un corte, miren, de la parte de la zona cortical, acá está el tejido. Se observa al microscopio esta parte. Corteza y médula. A ver, admitir. ¿Qué, chicos? Miren bien, observamos bien. Ya, entonces son las dos zonas, ya, cortical y la zona medular. Y proseguimos entonces con esta partecita que le dije, ¿ya? Bueno, este es el páncreas endocrino. Pero acá, ahí está la zona medular o médula, miren bien. Ahí está la zona medular o médula. Miren, ahí está. Ahí está la zona glomerular, miren bien. La zona fascicular, toda esta parte de la zona fascicular. Observen bien. La fascicular y la zona reticular, ¿ya? Ahí están las tres zonas. Ahí está, la primera de ellas, la zona glomerular, secreta mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide, ¿cuál es? La aldosterona. Ahí está. La función de la aldosterona, te la puedo preguntar. ¿Cuál es? Equilibra el sodio y el potasio en la sangre, ¿no? La segunda zona fascicular, que está acá, que sintetiza o secreta glucocorticoides, ¿ya? ¿Cuál es el principal glucocorticoides? El cortisol. Y la zona, por último, la zona reticular, que secreta andrógenos, ¿no? Secreta andrógenos, miren bien, ahí está la zona reticular. Y por último acá, la última zona, ¿cuál es? La zona medular o médula suprarrenal, ¿no? Que sería la que está acá. Ahí está la médula, ¿ve? Corteza, toda la corteza, hasta acá, y todo este es la médula. Secreta adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la función de la adrenalina? Las dos tienen la misma función. La función de la adrenalina, anotamos, chicos, incrementa la presión arterial. Uno. Dos. Incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Producen midriasis. ¿Qué es una midriasis? Es la dilatación del diámetro de la pupila. Eso se llama midriasis, cuando la pupila se dilata.
se agranda la pupila. Esa es una midriasis. Producen midriasis. Otra función de esta zona medular sería de la adrenalina y noradrenalina. Otra función de adrenalina y nor, disminución de las secreciones, ¿no? La boca seca, por ejemplo, ¿ya? Hay disminución de de las glándulas salivales, ¿no? Esa es disminución de las secreciones. Y es hiperglicemiante. Hiper es elevado, exceso. Glicemiante es azúcar, ¿no? O sea que participa, produce exceso de azúcar, hiperglicemiantes. ¿Ya, chicos? Miren bien, ¿ah? Esas son algunas de las funciones de la adrenalina y noradrenalina, que tienen la misma función. ¿Ya, chicos? Ahí está. Disminución de las secreciones, es hiperglicemiante, produce midriasis, incrementa la presión arterial, incrementa la frecuencia del corazón, el latido cardíaco, ¿no? Estas son las funciones de la adrenalina, que es la más abundante y potente, ¿ya? Adrenalina y noradrenalina, esta es la más abundante y potente. Ambas tienen las mismas funciones. Bien, chicos, entonces ya está acá, miren, un corte, ya observamos esto, ¿no? Ahí está la corteza suprarrenal, ¿no? Con su parte cortical, que hasta acá, parte cortical, y su zona medu, lo azul, ya la zona medular. Bien, chicos, creo que está claro, ya, bastante claro. Pasamos ahora a ver, chicos, al páncreas. Páncreas endocrino. ¿No es cierto? Vean bien, el páncreas endocrino. A ver, miramos acá. Páncreas es una glándula, ¿no? Alargada de unos 15 centímetros de longitud. ¿Ya? Ahí está el páncreas, de un color gris, amarillenta, situada en la parte media del abdomen por detrás del estómago. Vean acá, miren la ubicación, situada en la parte media, este es el abdomen, en la parte media del abdomen por detrás del estómago. Miren bien, acá se está comunicando la cabeza del páncreas, que sería esta de acá, sería la cabeza, este es el cuerpo. Y este es la cola. Tiene tres partes el páncreas, ¿eh? Tres partes. Cabeza, cuerpo y cola. La cabeza del páncreas está en íntimo contacto ¿con cuál? Con esta curvatura que produce el duodeno. Esta es la primera porción del intestino delgado, de unos 25 centímetros de longitud. Hasta acá, hasta este ángulo, hasta acá. Este es el duodeno, ¿ve? Como abraza prácticamente al páncreas, porque hay bastante comunicación, ya que el páncreas secreta el jugo pancreático que es llevado por acá. Este es el conducto pancreático o de Wilson, que lleva el jugo pancreático hasta acá, acá, a la ampolla de Bater. Aquí hay una ampolla que se llama ampolla de Bater y desemboca el jugo pancreático conjuntamente con el conducto colédoco que viene de de la vesícula biliar, trayendo bilis. Viene el conducto colédoco y conjunto el conducto colédoco y el conducto pancreático desembocan en el duodeno, ¿ya? Que es la primera porción del intestino del delgado, ¿no? Es donde se va a realizar con una gran intensidad la absorción intestinal. No olvide, ¿ya? El páncreas es una glándula digestiva, es llamada así, glándula digestiva, por la gran cantidad de fermentos o enzimas que contiene y que van a actuar sobre las moléculas, diversas moléculas de los carbohidratos, de los lípidos de los y de las proteínas. Chicos, de eso se trata la digestión, ¿no? De transformar grandes moléculas, ¿no? De glucosa, aminoácidos, lípidos, en pequeñísimas moléculas, ¿no? Ya transformadas
en nutrientes, digámoslo así, para que puedan atravesar, pues, atravesar, digámoslo así, las vellosidades intestinales llevada por la sangre hasta las células y los tejidos, ¿no? Tiene que ser llevado esta materia prima, muy útil, pues, para las células y los tejidos para que puedan seguir funcionando, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ya, miren bien, entonces el páncreas es una glándula mixta que tiene doble secreción, ¿no? La secreción externa es el jugo pancreático, justamente el que les acabo de mencionar, externa. Y la secreción interna, o sea, el conducto secretor interno que va directamente a la sangre, ¿no? Es la insulina y el glucagón, ¿no? Ambos, la insulina y el glucagón, elaborados en los islotes de Langerhans. Miren bien. Anoten eso, ya, pregunta examen. La secreción interna es la insulina y el glucagón, ¿no? Es vertido directamente a la sangre, donde se elabora en los islotes de Langerhans. De Langerhans. No te olvides, chicos. Anota eso. Pasamos al otro, ¿ya? A ver, chicos, a ver qué tenemos por acá. Miren bien eso, ¿ya? A ver. ¿O tenemos acá? Muy bien. Miren, existen tres tipos principales de células que se diferencian por la función que posee. Miren, chicos. A ver, ¿cómo les digo? Miren acá. Quiero que vean esto. Miren, esto, digamos, es un islote, como una isla. Mira, esto acá es un islote de Langerhans. O sea, acá te señala, mire, esto, esta es una de estas, ve. Esta, acá, mire, acá hay bastantes islotes, ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada uno de ellos se llaman islotes de Langerhans. ¿Ya? Donde se van a producir, pues, una serie de hormonas, ¿no? Muy importante. Quiero que veas esto. Ya, mira, pongamos que todo esto aquí es la célula. Ya, mira, mira, mira. Acá, todo esto acá es acá, una de estas acá. ¿Ve? Este punto verde, ya, es una célula. Pero ella está conformada por acinopancreáticos, ¿ve? En la parte periférica. ¿Ve? Todo esto son células secretoras, ¿ve? ¿Ve cómo se disponen? Tuitita, son secretoras. Se llaman acinos pancreáticos. ¿Ya? Y la parte céntrica, todas estas células que están acá, es el islote de Langerhans, así se le llama. Islote de Langerhans, que está compuesto por varios tipos de células, alfa, beta y delta. ¿Ya? Quiero que vean esto. Ahora, las células, dice, las células A o células alfa representan el 20% de los islotes. O sea, ¿cuántas acá las células alfa son estas? Mira, células alfa o A. Son las azules. Mira, hay tres. Uno, dos, tres, ¿no? De todo este conjunto de células, de este islote de Langerhans, las células alfa se encuentran en un 20%, ¿no? Representan el 20% de los islotes. Secretan glucagón. Miren, chicos. Secretan esta hormona glucagón. ¿Ya? El glucagón es una hormona hiperglucemiante. O sea que en la sangre te eleva la cantidad de azúcar. Por eso le decimos que es un hiper, es alto, hiperglucemiante. No te olvides, el glucagón. Y la insulina es hipoglucemiante. O sea que te baja el nivel de azúcar en la sangre. Por eso los diabéticos, cuando tiene una diabetes ya bien avanzada, ya hecha ya la diabetes, se inoculan insulina casi todos los días, ¿no? Para evitar pues, que su azúcar suba mucho. Entonces, como es hipo, es bajo, él va a bajar el nivel de azúcar en la sangre. El nivel de glucosa o azúcar es igual en la sangre. Entonces, el glucagón es hiperglucemiante y la insulina glucoglucemiante. Entonces, las células alfa o células A o células alfa representan el 20% y secretan glucagón. Las células beta
Ahí está la célula B o células beta que están acá. Miren acá las celestes, están en gran cantidad, representan un 70% y secretan insulina, hipoglucemiante, ¿no? Insulina. Y las células D o células delta, que serían estas que están acá, estas moraditas, representan el 10% y secretan una hormona llamada somatostatina. Somatostatina, nota, cuya función es, ojo, regula los niveles de glucagón en la sangre. Escúcheme bien, regula los niveles de glucagón en la sangre, aumentándolo o disminuyéndolo. ¿Qué significa esto? Que en un caso de diabetes, la somatostatina, ¿qué va a pasar con el glucagón? Va a tratar de que se secrete poco glucagón, porque el glucagón aumenta el nivel de azúcar. Aumenta. Entonces, no es dable pues, que un diabético pues, participe tanto en glucagón. Hay que ver, tratar de evitar de todo medio de que se evite que este glucagón aumente el nivel de azúcar. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, la somatostatina, su función es regular los niveles de glucagón en la sangre, aumentándolo o disminuyéndolo. Más bien va a tratar de disminuir la somatostatina, disminuir el glucagón en la sangre, lógicamente. ¿Ya, chicos? No te olvides, ¿ah? Miren bien. Anota bien estos datos. Miren el examen, sí o sí van a venir. Estos van a venir. Y estos acinos pancreáticos, mira, son los que secretan el jugo pancreático. No te olvides. Estas células son los acinos, ¿ves? Van a secretar enzimas pancreáticas, fermentos pancreáticos. Por ejemplo, la amilopsina, la tripsina y la estiapsina, por ejemplo, ¿no? La amilopsina que actúa sobre los almidones, la tripsina sobre las proteínas y la estiapsina sobre los lípidos. Ustedes conocen eso, aparte digestiva ya hemos hecho. ¿Sí, chicos? Muy bien. Mucho cuidado con eso, chicos. Ya, miren, ahí queda, ¿ya? Bien. Seguimos por acá, a ver qué tenemos. Ahí está, ¿ves? El glucagón de acción hiperglicemiante o glucemiante es igual, ¿no? Eleva el nivel de azúcar. Es liberado en respuesta a niveles bajos de glucosa. ¿Ve? Cuando hay poca glucosa, entonces es liberado el glucagón o la somatostatina, lógicamente, y cumple las siguientes funciones, ¿no? El glucagón activa la gluconeogénesis y activa la glucogenólisis hepática. Miren bien, ¿ya? Dice, activa la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis viene a ser, alumnos, es el proceso de elaboración de la glucosa a partir de la descomposición de lípidos o grasas o proteínas. ¿No? Entonces, repito, gluconeogénesis es el proceso de elaboración de glucosa. En la forma, ¿cómo se elabora la glucosa? ¿No? Ese proceso de elaboración de glucosa a partir de la descomposición de lípidos y proteínas. ¿Ya? Esta descomposición, como todos sabemos, se produce en el hígado o en el ri o en el riñón, ¿no es cierto? En el hígado o riñón. Entonces, activa la gluconeogénesis, ¿ya? Hepática, en todo caso, ¿no? La gluconeogénesis va a activar la gluconeogénesis. Y también activa la glucogenólisis hepática. Mucho cuidado, ¿ya? La glucogenólisis es la degradación, escúchenme, es la degradación del glucógeno en el organismo con la finalidad de producir glucosa
de una manera rápida. ¿Ya? O sea, glucogenólisis, repito, degradación del glucógeno con la finalidad de producir glucosa de una manera rápida. Se degrada el glucógeno y se produce glucosa, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Cuando hace mucho deporte a nivel muscular, se producen glucogenólisis rápidamente, ¿ya? Mucho cuidado entonces. Bien, chicos. Entonces, la gluconeogénesis, repito, es un proceso de síntesis de glucosa, ¿no? A partir de precursores, ¿no? Como proteínas, lípidos. Se forma, ¿ya? No olvidemos eso. Luego tenemos a la insulina. La insulina es una hormona hipoglucemiante. A diferencia del glucagón, que es hiperglucemiante, la insulina es hipoglucemiante. Para lo cual realiza, ahí está, la función de la insulina. Aumenta el transporte de glucosa a todas las células del cuerpo. Miren bien, ¿no? La insulina aumenta. Es la que lleva, encargada, la insulina encargada de llevar la glucosa a todas las células del cuerpo. Favorecer la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa en el hígado, ¿no? Disminuye la glucogenólisis. La disminución ocasiona la diabetes mellitus. La disminución de la insulina, ¿no? Al haber disminución de insulina, va a producir, pues, un exceso de azúcar, porque no hay insulina que realice su función, ¿no? Entonces, al haber disminución de insulina, se va a producir la diabetes mellitus, un exceso de azúcar en la sangre, ¿no? Por lo tanto, la insulina hay quien controla, pues, el nivel de azúcar en la sangre, lógicamente, ¿no es cierto? Controla, ¿no? Ahí está, mire, una inoculación en el abdomen de insulina, ¿no? Un diabético. En el abdomen se inocula y mismo ya aprende a inocularse insulina. Diariamente tiene que realizar esta inyección insulínica, ¿no? Puesto que tiene ya una diabetes. Controla su diabetes. Obviamente él está controlando la diabetes. ¿Sí, chicos? Bien. Bien, ya solamente nos faltaría las glándulas sexuales y terminamos y pasamos a los orales. Traten de venir lo más pronto posible. Ya, chicos, 10 minutitos y nos reencontramos. ¿Bien? ¿Eh?